Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Bonita Radio, en Red Global, y en este programa, en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Estoy a dos cafés donde tengo que estar, pero estamos bien. Oye, saludo al invitado y a nuestra audiencia. Pues maravilloso, el invitado trajo aplausos y todo, y eso es maravilloso. Nosotros estamos contentos de tener con nosotros, ya reincidente en su segunda visita a nuestro programa, a una voz que nos parece bien importante, un escritor importante, un crítico importante sobre muchas cosas, entre ellas la cultura popular y también los medios de comunicación. Profesor de la Universidad del Sagrado Corazón y autor de varios libros, entre ellos Las prácticas de la carne y Audio Euforia, más recientemente. Bueno, con nosotros Félix Jiménez. Saludos, Félix. Qué bueno tenerte aquí. Saludos, Juanqui. Saludos, Miguel. Eufórico de estar aquí. Maravilloso. Bueno, nuevamente, con aplausos y todos. Nosotros hemos decidido en el programa de hoy, que es el primero, digamos, en una serie que vamos a dedicarle a la figura del gobernador. Y en el programa de hoy queremos hablar precisamente de la construcción mediática de ese personaje o esa figura política que se llama Alejandro García Padilla. ¿Y quién mejor para eso que tú, Félix, porque has estado envuelto por muchos años en el análisis de los medios de comunicación y las representaciones y los discursos, digamos, políticos, entre otras cosas? Así que, un poco por ahí, tal vez comenzar con la primera pregunta: ¿qué crees que ha cambiado o se ha mantenido igual en la representación de la figura del gobernador en este primer año y medio que hemos tenido con Alejandro García Padilla? Bueno, buenas tardes. Yo creo que, como es el primer programa sobre Alejandro, deberemos recordar cómo Alejandro, en vez de ser manufacturado por los medios, se manufacturó él en los medios. Recordar que el 18 de mayo del 2004, que al abuelo sería 10 años, un mes y 14 días, comenzó el programa A Palo Limpio en WKQ Radio, con el trío un tanto disímil de Inés Quiles, José Sánchez Acosta y Alejandro García Padilla. Ese fue el debut público de Alejandro García Padilla. Quiere decir que en estos 10 años, él no solamente ha sido gobernador y secretario de DACO, sino un radio personality, que en 10 años se ha convertido de un vicio auditivo a quizá un vacío público. Si reconocemos que Alejandro García Padilla entró al público, entró a Puerto Rico a través de La Voz, pues entonces tenemos que reconocer que él entró de manera invisible. Él no era un cuerpo como el resto de los políticos. Él era un espectro aural. De hecho, a mí se me antoja que en todo ese proceso de su estrella de radio, de ser estrella de radio, él era él. Quizá sexo oral con los ojos cerrados,
Pero luego, al pasar a que su cuerpo fuera taladrado, celebrado, a través de los anuncios de prensa sobre ese mismo programa y anuncios de televisión, pues se fue convirtiendo un poco más en como que sexo con la luz prendida. Y se unió un poco la voz con el cuerpo, pero fue de un budding star de la radio. De ahí es que Alejandro García Padilla pasa a luego a ser secretario de DACO, de la radio a la política. Claro, sabemos que sus hermanos son figuras en Puerto Rico, uno antes de él y otro después, pero la verdad es que él no sale hacia los medios para que los medios lo liberen o lo creen. Él se va creando desde los medios. Miguel. Hello. Estoy oyendo entrecortado, pero tengo una pregunta un poco de seguimiento a la primera. ¿Cómo ubicar la figura del gobernador política y como jefe de gobierno dentro de lo que pudiéramos llamar la construcción extendida del patriarcado político en Puerto Rico, y cómo pues ese patriarcado gira contra unas nociones de masculinidad asumidas o no asumidas en la figura de mando? Pues fíjate, también cuando se habla de Alejandro hay que ver que habla la gente cuando habla del poder en Puerto Rico. O sea, si en estos momentos el poder es como un contenedor estable que se llena con lo que la gente te trae, o si se cree y se recrea cada vez que alguien sale. ¿Cómo se considera que es el poder? Alejandro, por un lado, ha sido y es político y gobernante. Entonces, tiene esa dualidad que tienen todas las personas que son políticos y gobernantes. Porque el gobierno es un trámite de hechos. Y la política, pues, es más bien una complicada adicción o una complicada, una discursividad muy complicada. En el caso de él, tanto en su gobierno como en su política, ha habido un fallo. Y sí tiene que ver con qué significa él o quiénes están a su lado. A mí me parece que un gobernante en Puerto Rico, no sé qué piensa Juan y Miguel, siempre tiene que tener un odiable designado. Alguien que sea odiado para que sea un escudo que libere al gobernante de todo lo que el odio implica. Sí existió en el caso de Rosselló, existió en el caso de Fortuño, su secretario de la gobernación, pero en el caso de Alejandro, ese odiante designado no está, por lo menos no públicamente. Todo el mundo tiene sus dudas de quién puede ser, pero esa persona no es un funcionario público. La secretaria de la gobernación tampoco. Hay razón para odiarla de la manera que hay que odiar a alguien en el gobierno. Siempre el gobierno existe, el poder existe para ser odiado, de alguna forma. Y en el caso del gobernador García Padilla, él no ha logrado designar a su representante del odio. Por lo tanto, a él llega todo el odio que él no ha podido designar. Y un poco eso también mina la posible masculinidad del macho cabrío que se puede enfrentar con lo que sea, porque están odiando desde antes de que tú salgas, antes de que tú exijas o como político o como gobernador algo. Interesante, porque pienso en Rosselló. Y como Rosselló, como bien dijiste, pues sí, habían los odiantes a quien se le podía odiar, y además él mismo, bueno, presentaba así esa figura de macho cabrío, y como tú muy bien has analizado anteriormente. Sin embargo, bien has dicho también que aquí eso no está tan claro. Por otro lado, hay veces que uno sí viera que se trata de construir un tipo de macho o seductor en la figura de Alejandro. Pienso en los casos estos de sus viajes en que se va por otros lados a buscar panties o yo no sé qué era lo que buscaba, en fin, eso, pero exacto, juegos de sexo, sex toys, entre otras cosas. ¿Cómo ese tipo de macho cabrío, si se da aquí o lo poco que se da, cómo es que se presenta en esta nueva fase, digamos?
pasa es que la relación con Alejandro, yo creo que para todo el mundo, hombres y mujeres incluidos, es una relación muy incestuosa, porque es acostarse con un monaguillo. Él ha sido presentado de muchas maneras como un hombre que se apega a una fe, a una religión, a una estructura patriarcal, familiar, de partido popular, de su padre, sus hermanos, y tiene unas estructuras de las cuales no quiere salir. Eso implica que su discurso como hombre en el poder falle. El poder siempre tiene un tono que puede ser adecuado o inadecuado, pero el poder requiere un tono, y ese tono Alejandro no lo ha logrado nunca. Cuando estaba en la radio 10 años era el maquiavelo, el travieso, el jacarandoso hombre que podía criticar a todo el mundo porque no estaba en el poder. Ahora ese tono no puede ser así, pero no se escucha como un gobernante. Quiere decir que en ese caso los medios sí dejaron de construirlo como él quería ser construido y comenzaron a construirlo de la manera que se podía ver ahora desde afuera. Con esto vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Culturéate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Culturéate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril.
Bueno, y con esa ventana al jazz, regresamos aquí con nuestro querido Félix Jiménez, hablando de varias cosas y obviamente en este programa la construcción mediática de Alejandro García Padilla. Miguel, cuéntanos, que sé que estás a punto de explotar. Sí, bueno, estoy oyendo fragmentos porque no hay algo con la transmisión, no sé, pero bueno, déjame seguir un poco con lo que sí puedo conectar con ustedes. La figura de Alejandro García Padilla, de cierta manera, pues representaría una generación que no había llegado necesariamente al poder. Estamos hablando de la famosa generación X, y claro, estos son pues labels cuestionables, sujetos todos a revisiones una y otra vez. Pero es una generación que sí entró al imaginario público popular con una, de entrada, herida de muerte, ¿no? Y es la generación que se le adjudicaba el rol del slacker, del underachiever, de una especie de insuficiencia intelectual, incluso de laboriosidad, de capacidad de trabajo y todo eso. Entonces, me pregunto hasta qué punto estos encuadres generacionales entran en la manera como se proyecta la figura de él, intencionalmente desde los mensajes oficiales que salen de Fortaleza o en la manera como es recibida por parte del público, los distintos segmentos y demás. Y le pregunto a Félix cuánto de luchas o de encuadres generacionales se pudiera estar dando en la forma como se comunica él y cómo de alguna manera los medios también lo tratan. Y eso va desde una especie de, a veces, la falta de respeto abierta, o sencillamente que él no logra inspirar, digamos, los estilos de liderato o las presunciones que se tienen de lo que un líder debe o no poder controlar en su delivery público. Te pregunto, Félix. Interesante que digas la falta de respeto, porque a mí me parece que muchas veces, Miguel y Juanqui, el respeto hacia su figura también se convierte en una falta de respeto. Yo me acuerdo, y no sé si Miguel o Juanqui se acuerdan, en noviembre de 2013, el Nuevo Día sacó una portada con el gobernador en su pose de gobernador que decía: salvamos la economía. En ese momento, la pose de gobernador, la estructura de gobernador, la dicción de gobernador, no lo adornaban. Desde el momento en que se está como con una figura de respeto, comienza instantáneamente a ser minado por suyos, por propios y por enemigos. Al punto de que hoy, por ejemplo, cuando estamos en este debate sobre las degradaciones de Moody's, las subsecuentes degradaciones y la posibilidad de que Puerto Rico demande o no demande a Moody's, que sería, no sé, por un caso de libero, porque Moody's realmente no es una casa de corretaje ni nada por el estilo. Esta mañana, Miguel, un analista / abogado puertorricense comenzó diciendo que, por favor, en la Fortaleza, la persona que esté transcribiendo los programas, tome esto con cautela, porque él quiere decir lo siguiente: ser un hombre reír es malo, pero ser un hombre reír y gobernador a la vez es peor. Quiere decir que esos dos polos, desde tratarlo con deferencia y respeto, dar una portada y lograr que él diga lo que quiere decir, hasta criticarlo, sucede que es lo mismo para Alejandro García Padilla. No creo que se le haya considerado nunca como algo que no sea slacker, quote unquote, válido, emocional e intelectual, que posiblemente no sea. De cierta forma, cuando él decide interrumpir su carrera mediática de la radio para saltar a la política, lo hizo antes de tiempo. Tendremos que ponernos a pensar qué hubiera pasado si él hubiera estado 2 o 3 años más seduciendo a la gente, haciendo que su genio y figura, bueno o malo, se viera. Luego entraba a la política y luego más tarde intentaba la gobernación, a ver si ese proyecto de él mostrarse como él quería mostrarse, que fue inacabado, se lograba. Porque con Rosselló
y con, de hecho, con Sila y con Aníbal y con Fortuño, teníamos a gente que tenía cuerpo, alma, vida y voz, que no tenían nada que ver en su construcción mediática. Obviamente, Slackers they were not, pero en términos de García Padilla, él sí intentó utilizar los medios de muchas formas para hacer su presencia, por lo menos en voz, que estuviera ahí, que fuera alerta, que supieran quién era, y luego interrumpió él mismo su proceso por su ambición. Yo creo que la ambición también conecta con el generation profile de que tú me estás hablando, Miguel. Miguel, ¿estás escuchando? Sí, estoy escuchando fraccionadamente, Juanqui. Y que no puedo reaccionar necesariamente porque no tengo toda la transmisión. Bueno, pero en esa misma línea, un poco hablando de la voz, y claro, Félix, que tu último libro, Audio Euforia, ¿no? Ese énfasis en lo auditivo y en la voz me parece interesantísimo, porque con Alejandro García Padilla me parece que también sucede lo siguiente: cuando habla o cuando hablaba en la radio, mencionas que él era el tipo que de alguna manera hacía reír y se hacía sus comentarios y demás, fluía en la conversación. Sin embargo, en los discursos frente a las cámaras parecería que se les escapan hasta los detalles de la escritura y en dónde debe dar énfasis y dónde no. No hay ritmo en su lectura, en su leer y en sus discursos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tal vez esa cámara que está ahí ya mostrando el cuerpo hace que ese ritmo se vaya, no fluye, o es que estamos hablando más de una persona que fluye en lo campechano, en la conversación, y no necesariamente entonces en la figura del gobernador, y se le escapa, no puede hacer ese énfasis en los momentos de dar los mensajes al pueblo. Creo que Alejandro García Padilla, en genio y figura, es decir, como voz y como cuerpo a la vez, no fluye. Comúnmente él puede fluir cuando está solamente hablando, cuando te escucha su voz y cuando está distendido o hablando de alguna forma menos oficial. La oficialidad es un traje que no le va. Y no le va en la voz, y no le va en el cuerpo, no le va en los gestos, no le va en la cara, no le va en sus rictus. Hay un caso reciente, bueno, que en Inglaterra en estos momentos se comenta mucho, el caso de Ed Miliband, que es el candidato a primer ministro del partido The Labour Party. Uh-huh. Y todas las encuestas dicen que este hombre no va a ganar. Sin embargo, unos periodistas dicen que él sí va a ganar. ¿Por qué? Porque el criticarlo mucho en estos momentos hace que esta persona, que es the most unlikely candidate, la persona que tú menos pensarías que está en el poder, logra que más tarde la gente piense que va a ir en contra de la corriente. Que el groupthink, estaba leyendo, está haciendo en Inglaterra que la gente haga lo que creemos todos, mucha gente, que pasó aquí en las elecciones de hace 2 años. Que lo que la gente no creía que era posible iba a pasar, no solamente por su contrincante, sino porque el conformismo del groupthink hace que tú digas, bueno, pues quizás sí lo puede hacer. Fue un voto de confianza a esa generación de la que habla Miguel, que ya es imposible que se diga, se hizo bien, lo hizo bien. Porque desde el primer momento la gente, hasta la que votó por él, creía, sabía, de hecho, hasta quería que no lo hiciera bien. O sea, un poco traigo este caso porque estoy siguiéndolo con fricción, porque me interesa mucho cómo también esos paralelismos en países con otro tipo de democracia y de regímenes como Inglaterra, está pasando lo mismo con un hombre que obviamente es sencillo, que habla directamente, que no tiene mucho flourish, que no es el político que la gente quiere ver, que no es el machazo, que no es lo que el poder te pide. Pero hay una diferencia en lo que el poder pide en Inglaterra y lo que el poder pide o ha pedido o pedirá en Puerto Rico. Miguel. Sí,
te pregunto y digo, es siempre, esto es algo que puede decirse de cualquier administración, ¿cuánto de las comunicaciones son diseño, cuánto de las comunicaciones son reacciones improvisadas del propio gabinete, de las faltas de coordinaciones o las estrategias coordinadas entre Fortaleza y las agencias y demás? Pero a veces uno tiene la impresión desde la distancia de que más que una estrategia clara de comunicación, se actúa un poco en ciclos muy cortos. Es spin sobre spin. Es una reacción que a veces invalida la que se intentó construir la semana anterior. Eso, pues, uno ha estado acostumbrado a verlo en la política en Puerto Rico. Sin embargo, sí debo resaltar que la administración de Rosselló, y volvemos al referente eterno, entre todas las críticas que podían hacerse, si algo sí tenía cuadrado, era sus mecanismos de comunicación. Y uno, en esta administración en particular, observa que hay que eso no está ahí necesariamente, que parecería ser la inconsistencia el plato principal diario, y no sé cómo, si aquí hay un problema técnico, digamos, en la manera como se ha, que no entienden a lo mejor las nuevas audiencias, el nuevo vecindario mediático con sus fragmentaciones, nichos, homofilias o vecindarios de personas que comparten una misma opinión. No sé, hay unos desfases aquí que me hace que son de naturaleza técnica, dejando lo político a un lado, dejando la cuestión estratégica. Te pregunto, Félix. Fíjate, Miguel, tenemos que comenzar diciendo que el secretario de prensa de Alejandro García Padilla era el productor de ese programa donde él comenzó. Quiere decir que este hombre lo ha seguido, lo ha perseguido, ha estado con él por el mismo tiempo, 10 años, un mes, 14 días. Y realmente Alejandro García Padilla es su propia interferencia. Tú tienes razón. Como periodista que estuve bajo el yugo y artículos en contra y me escribieron cartas desde la fortaleza de Rosselló, el recordado Alberto Guachet, en este momento suena increíble, pero tengo que decirlo, que a veces como que uno extraña a Guachet. Uno extraña esa centralidad comunicativa. Extraña saber qué piensa alguien para irte en contra o irte a favor. Esa improvisación de la que tú hablas, esa interferencia diaria, sí tiene que ver con esa, para mí, con ese dúo dinámico de periodismo que era productor y estrella de un programa, que llegan a la fortaleza de la misma forma. Y no sé qué relaciones de espejos tienen que no ha logrado que, como se comportaban en los medios, se comporten frente a los medios. No es lo mismo comportarte en los medios desde una cámara o de un micrófono a comportarte frente a los medios. Yo creo que ese es el gran eslabón que no se pudo cruzar en los primeros, por lo menos, 2 años de García Padilla, y no creo que lo vaya a poder hacer. El caos está ahí, es sistemático. No hay manera que esta fortaleza cambie ya, porque es repensarla y votar a mucha gente. Siempre ha habido un caos dentro del aparato comunicativo de García Padilla, lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se rumora, pero siempre está ahí la misma gente. Ha habido error tras error tras error de los accidentes, de los asesores y gente del gabinete. Nunca se ha podido lograr ver una verticalidad en cómo la prensa, la oficina de prensa de la Fortaleza, el secretario de prensa, afronta a la prensa. Quiere decir que, de cierta forma, son sus propios enemigos, son su propia interferencia mediática. Ese en los medios y o a través de los medios y frente a los medios me parece una diferenciación importante que acabas de marcar en analizar esto. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico con Félix Jiménez. Miguel, queremos saber si nos estás escuchando, porque creo que la discusión a tu pregunta es importante. Sí, estoy oyendo, ahora te oigo un poco mejor. Tengo que ver... Qué bueno, qué sí. Bueno. Buenísimo. ¿Querías añadir algo? Ahora mismo no. Okay. Necesito que... porque no he podido coger mucho de los contenidos. No hay ningún problema. Estábamos hablando precisamente de esa diferenciación entre estar frente a los medios y la diferencia de estar frente a los medios, que es el caso ahora de Alejandro García Padilla como gobernador, y el estar en los medios, es decir, estar detrás de los medios, el que está en su salsa en esos medios. Pero son dos, obviamente, dos espacios, dos lugares muy distintos, dos maneras de ser y presentarse y representarse muy distintas. Interesantemente, eso... Como bien dice, que me parece crucial eso que has dicho. Yo no sabía, por ejemplo, que Alejandro venía de las radios. Y hoy ya puedo entender por qué Inés Quiles es tan protagónica en su defensa. Porque, bueno, comenzaron juntos en ese proceso. Sin embargo, otra vez, veo un traspié constante, un resbalarse en cada vez que aparece frente a los medios, en ese aparecer frente a los medios de parte de Alejandro García Padilla, y cómo la misma gente, precisamente, un poco abundar eso, cómo el que el mismo equipo lo ha acompañado en esa construcción de Alejandro García Padilla como estrella de radio, ahora esté en ese mismo trabajo, pero tiene que construir un gobernador, y son dos cosas distintas. ¿Cómo se maneja eso? Sí, porque el acceso a los medios... En Puerto Rico, hablando de Puerto Rico, punto, Puerto Rico nunca ha buscado el poder, siempre ha buscado el acceso en todo, desde su estatus hasta sus posibilidades internacionales, siempre está buscando acceso a algo, nunca el poder. Y me parece que en el caso de Alejandro García Padilla y de su secretario de prensa ahora, que era el productor de su programa, también están buscando cierto acceso al poder. Pero no es lo mismo intentar acceso al poder a tenerlo. A no solamente no, sino saber que lo tienes, a utilizarlo, a tramitarlo. Y creo que los medios de comunicación muchas veces no entienden, y aquí tengo que decirlo, que los políticos buscan acceso al poder, pero los gobernantes ya lo tienen. Cuando ya se tiene el poder, hay que tratar a ese poder como un poder verdadero. Como no se logró esa transición de media figure a político a gobernante, porque él llega a ser gobernante, él no es un mero político, no es un senador, es gobernante, nunca se le ha dado la posibilidad real de ese trámite del poder. Cuando, por ejemplo, él hoy anuncia que ha creado, según él, 55,000 empleos, sobrepasando el número de 50,000 de su promesa. ¿Qué haría un periodista bona fide? Pues estructurar una investigación, ver los números, pero no, aquí ya con Alejandro nadie va a hacer eso, porque de las 8 de la mañana en adelante ese poder es minado. Así que
se le trata siempre como un político y nunca como un gobernante, cosa que no se hacía con Fortuño, no se hacía con Rosselló, no se hace con Sila y tampoco con Aníbal. ¿Okay? De los 5 gobernadores en los últimos 22 años, es el único al que nunca se le ha dado su parcela de poder en los medios de comunicación. Miguel. Sí. Sí. Y un poco reorientando, digamos, las indagaciones que hacemos con respecto a su proyección mediática, ¿qué podríamos decir, Félix, también del deterioro, erosión de la propia estructura de producción de noticias en Puerto Rico? Y estamos hablando del periodismo, estamos hablando de la televisión, estamos hablando de cosas pues que los que hemos visto, digamos, televisión y cómo pues ha despuntado en otros países, a veces hasta con menos recursos que nosotros, comparamos lo que está ocurriendo en Puerto Rico y habría que señalar también unas deficiencias en la manera como se cubre, como se pregunta, como no se pregunta, o peor aún, en las complicidades que se están dando entre medios de comunicación y el gobierno. O sea, es como este aspecto incestuoso del país, de que todos los intereses están de alguna manera interconectados, afecta también la forma como se cubre, como se produce, o en la capacidad que tiene la prensa, punto, de hacer el trabajo de indagación, de escrutinio de la gestión política gubernamental. ¿Cómo tú lo ves, Félix? Si quieres que te diga la verdad, Miguel, no hay redención posible. Esto ha llegado a un punto de total anarquía y total caos. Aquí todo periodista, o sea, realmente, no todo, pero la mayor parte de ellos quiere ser abogado, de hecho algunos estudian leyes, quiere decir que la televisión y de hecho la prensa escrita también, pronto tu requisito va a ser abogado y o ser meteorólogo. La posibilidad de tú tener algo que decir no es importante, es solamente algo que pretender. Si comparamos un poco este ambiente con un ambiente muy cargado y muy viciado como el de Washington D.C., donde los periodistas conocen a todo el mundo y van a las fiestas en Georgetown, mira, allá hay complicidad, pero complicidad con una frontera. Aquí la complicidad es con privilegios. Tú te enteras de todo, sabes todo, lo tienes todo, vas a sus fiestas. La posibilidad de tú hacer algún descubrimiento cuando ya tú lo sabes y no quieres pasar por el trabajo de investigar para decir que lo sabes, impera en televisión, en radio y también desafortunadamente en los medios de comunicación impresos. La Escuela de Comunicación, ya hemos hablado de eso anteriormente, tiene mucho trabajo para lograr que la gente quiera prepararse para decir y para hacer research y para preguntar. Porque aquí no se necesita, y la misma estructura de los medios de comunicación no lo valoran, no lo quieren, no les interesa. Así que, un poco, de nuevo, los periodistas están buscando acceso al medio mismo. De hecho, un poco, un periodista, y hay bastantes, pasando el periodismo también a querer ser político, porque el acceso es acceso al acceso. Política y medios, strange bedfellows, pero mucho más, son más amantes que nunca en Puerto Rico en estos momentos, Miguel. Okay. Yo no sé si me estoy metiendo en otros aspectos, ¿no? En aguas profundas, pero es interesante cuando hablaste del poder y cómo de alguna manera, pues, aquí se busca acceso al poder, pero una vez tienes el poder, pues en el caso de Alejandro, pues no ha sabido manejarlo o presentarlo, encarnarlo. Sin embargo, a veces sí hay un elefante blanco cuando hablamos de Alejandro y es esa otra persona que se menciona que siempre está detrás de él con poder, de alguna manera maneja ese poder detrás de él. Y se menciona mucho a su hermano, Antonio García Padilla. Es interesante que si es así, muchos medios no han tocado. Es como un ser invisible, sí. En todo esto. Se menciona en las redes sociales, pero en los medios es como si no existiera. Entonces esas investigaciones, ese análisis periodístico desaparece. Es como... yo no sé, o sea, como si la figura de, no voy a decir Rasputín, pero de alguna forma una figura que está ahí, que está muy presente, que supuestamente es protagónica, es un espectro,
porque ni su imagen aparece ni nada se menciona de él. Sin embargo, eso me parece curioso. ¿Cómo tú ves esto? ¿O simplemente es una percepción del lado de acá errónea? Bueno, no hay rey más importante y más poderoso que el rey sin corona. Posiblemente el rey sin corona es lo que siempre se está buscando. ¿Quién es quién detrás de alguien? Aquí, desde hace mucho tiempo, ya se nombra, ya se sabe quién es, o se intuye quién es, se comenta quién es, pero nadie puede ponerle la corona al rey y decir, esto fue lo que tú hiciste. Es decir, Antonio García Padilla viene ya precedido de una reputación como abogado, como presidente de la Universidad de Puerto Rico, con escándalos o intentos de escándalos de muchas clases. Su persona ya está viciada dentro de los medios de comunicación. No así su hermano, que es el alcalde de Coamo, porque es un triunvirato que viene a llenar un vacío, un vacío de esa estructura de los hijos de los buenos populares de antaño. Pero esos hijos de los buenos populares de antaño, que cada uno va y requiere y pide y llega a alguna parcela de poder, se tienen que reunir también para saber qué van a hacer con el poder máximo. Si Tony está en la fortaleza, él también es parte de la propia interferencia en la fortaleza. Abogado, todos lo saben, fue decano de la Universidad de Puerto Rico de Leyes, presidente brillante. ¿Cómo esa brillantez añadida a su cercanía al hombre que está supuestamente o aparentemente ayudando logra que se cree este fracaso? ¿Es la cercanía de un rey sin corona importante? Yo creo que no, porque ese distanciamiento, lograr que seas tú o sea alguien como tú o alguien a tu imagen y semejanza, que me parece que es lo que se está intentando aquí, no se ha logrado y se ha creado un monster de cierta forma mucho menos respetado aún por los medios y por la gente que hace 2 años atrás, cuando yo era vilipendiado por todo el mundo. ¿Quién está detrás de esto? Obviamente su main advisor. ¿Quién es su main advisor? Hay que decirlo, todo el mundo piensa, todo el mundo sabe que es su hermano. Miguel, ¿algún comentario? Sí, curiosamente esa idea de que la figura, la cara de gobierno es una cosa y los contenidos los provee otra, en este caso también coincide con dos bloques generacionales. O sea, la diferencia de edad entre Alejandro y Antonio los ubica en dos cuerpos o dos experiencias generacionales distintas. Y de nuevo, cuestionamos también todas esas nociones reductivas de lo generacional, pero hay que usarlas, están ahí. O sea, las experiencias de vida que uno tiene, donde uno le tocó llegar al planeta, definitivamente influye tu formación y tus posturas. Y a lo que voy es de nuevo a esta misma narrativa de que es una generación más joven que no tiene los contenidos, que no tiene las experiencias y que tiene que ser robustecida por una generación mayor. O sea, esto como que de una forma u otra sigue enfatizando una proyección que a mí, como miembro de esa generación más joven, me preocupa, porque parecería ser una tendencia, ya no solo un mito o un follón mediático en la manera en que encuadra las relaciones de poderes y las generaciones en Puerto Rico. Un poco me lo tengo que sacar del pecho, porque sí, lo veo una y otra vez en cómo se proyecta su figura. Bueno, te puedo decir que nosotros los baby boomers, we're not going out without a fight. Definitivamente. Oye, se sabe. Me parece también que esa es la responsabilidad de put in a fight, no es de nuestra generación, es de la que le siguen. Es de la que le siguen. Si esto que estamos hablando es cierto, y esta necesidad de este acompañante invisible de un rey sin corona, sea tu hermano o no, o sea una persona mayor, existe, no es la responsabilidad del baby boomer, boomer man, es de la persona que necesita o quiere o busca este apoyo. Yo creo que la generación de Alejandro, en estos momentos, si él es su gran representante, que habría que realmente discutirlo, pensaríamos que no, si es su gran representante, frente a los medios, frente a
al público se llevaría a la gente a decir, pero mira, no podemos escoger una persona de esa edad porque mira lo que está pasando. Pero también caeríamos en el ejemplo de Sila. No podemos tener otra gobernadora porque mira lo que pasó. Sea que fue lo que está pasando, creo que también tenemos que desencajar un poco la gente de su representatividad generacional. Porque sí puede que sea, pero igual puede que no. Todas las mujeres no son Sila y toda la generación de Alejandro no es Alejandro. Lo que sí sabemos es que si hay una persona, que parece que es esa persona, que existe y que siempre ha estado ahí, ¿y cómo tú te vas a desvincular realmente de la persona que tú admiras y quizá por la cual tú ahí llegaste? También tenemos que ver cuánta responsabilidad tiene un líder de aislarse de las generaciones anteriores, sea tu hermano, tu primo, tu padre, quien sea, para llegar solo. Si llegaste acompañado, vas a seguir siendo acompañado y vas a estar a seguir buscando la ayuda de esa persona que fue la que te llevó ahí. Y de cierta forma, ese binomio se estableció desde mucho antes de las elecciones, durante las elecciones, después, y no se sale de la discusión de ese binomio, que quizás sea, pues, el primer brother and brother kingdom que tenemos Puerto Rico, quién sabe. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Rico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1:00 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Félix Jiménez, hablando de la construcción mediática del gobernador y también de los medios en este proceso. Y hablando de los medios, a veces parece, Félix, que cuando escuchamos al gobernador y sus campañas, las campañas de gobierno, parece que escuchamos un jingle de optimismo radical, sin ningún... Bueno, a crítico, no solamente de echar para adelante, pero de todo está bien, de que, bueno, hay que ser positivo y no hay manera de perder. ¿Cómo se ha montado esto o cómo tú ves que esto se compara con otros gobiernos que hemos tenido? Tal vez ha sido una constante, pero se siente aún más fuerte en esta coyuntura, tal vez por las dificultades que estamos viviendo. Juanqui, yo quisiera añadir algo más. Aquí parecería a veces haber una concurrencia de mensajes con ciertos sectores de la empresa privada, y vamos a hablar en concreto. Uno escucha campañas publicitarias del Banco Popular y prácticamente es el mismo sonsonete. Definitivo. Sí, pero no creo que sea la primera vez que ha existido esto. Yo creo que se tiene que ver con que en estos momentos en Puerto Rico, ¿qué otra cosa van a decir? Ese site del Banco Popular, de hecho de las estaciones de radio, positivo, siempre positivo, o Puerto Rico va a salir del atolladero. Claro que le place al gobierno, porque es quizá una posibilidad de decirle a la gente, mira, sí tenemos fe y esperanza, y si la calidad se apiada de nosotros, esto va a mejorar mucho. Lo que pasa es que en estos momentos se están hablando de otras variables que nunca se había hablado. Todo el mundo sabe lo que es Moody's, la gente sabe lo que es Fitch, la gente sabe lo que son los bonos, la gente está hablando de una quiebra. En estos momentos, esta es la primera vez en que ese discurso sobre lo positivo y lo fulgurante que va a ser Puerto Rico en el futuro está ocurriendo cuando la
el prospect, los prospectos públicos van hacia abajo. Cuando nos están diciendo desde afuera, this is not going to happen. Y yo creo que, aunque ese mal que entre nos dicen que no y decimos que sí, nunca ha sido tan fuerte. Ni en los 90, ni en la década pasada. Esa posibilidad de que se estructure algo, que tenga que decir, mira, yo siempre voy a cumplir con mis deudas, y ella diga, no, yo voy a demandar a la casa porque dijo que Puerto Rico está en bancarrota y no puede, no tiene dinero para hacer sus pagos, pero esa es la misma persona que dice que Puerto Rico va para el frente y que va a mejorar, porque es lo que puede decir, saber lo que está pasando y decir siempre han sido dos cosas diferentes. En la campaña del Banco Popular, la campaña de, por ejemplo, Kaku Radio, que era en radio, en televisión, en prensa, fomenta una visión que Puerto Rico ya no se tiene. Nadie piensa en ser positivo aquí. A nadie le interesa ser positivo aquí. Yo no estoy defendiéndola. Me parece para mí que es un tanto crasa e infantil, pero de cierta forma también lo que la gente no quiere escuchar. Tú no quieres escuchar que esto va a mejorar. Sí lo puedes escuchar cuando Rosselló era gobernador. Quizás hasta cuando se era gobernadora. Quizá el primer año de Alejandro Aníbal. Después de eso, no. Nunca con Fortuño y menos con Alejandro. Me parece que ahora se nota más la disparidad del efecto de lo positivo y la negatividad que también se siembra desde el otro lado. Porque la campaña en Puerto Rico también, Miguel, la realmente fuerte es todo lo contrario. Creo que la campaña de la negatividad ha sobrepasado el espectro de esa campaña positiva que tenía el Banco Popular y las estaciones de radio, porque ya se ve con sorna, con burla, como algo facilón. El peso de la realidad ha opacado la felicidad del posible futuro. Miguel, ¿algún comentario con eso? Sí, ¿no? Y uno observa una alternancia en los mensajes. O sea, por un lado tienes al gobernador sacando pecho frente a las casas acreditadoras, y obviamente pues eso es una reacción muy popular en ciertos sectores, porque imagínate, suena a cómo este hombre se está enfrentando al colosal bloque del capital financiero global, bla, 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 ¿verdad? Y aparece de momento envalentonado, revestido de una macharranería inusitada, pero es el mismo gobernador que también reitera en ese mismo mensaje el tema de la obediencia, de que vamos a seguir pagando, de que este país nunca ha dejado de pagar a sus acreedores. Y entonces parecerían ser reacciones de y vuelvo a lo mismo, o sea, del niño alterado, del niño que le han sacado de su zona de confort, del niño que no puede calibrar la emoción del mensaje cuando se proyecta frente a los medios. Entonces, digo yo, en el fondo, este sacar pecho frente a los bonistas, estos momentos que él tiene de decir que no le importa lo que esos capitales vayan a decir sobre el país, en la realidad parecería ocultar un mensaje de obediencia a todos nosotros, a esos mismos capitales, porque las decisiones de gobierno que se están tomando parecerían complacer a eso y estarían muy lejos del populismo que sugiere estas bravuconerías, ¿verdad? Que de vez en cuando, como ha pasado esta semana, saca frente a las presiones de Moody's y de todas estas casas y de todo este andamiaje, digamos, de prestamistas, que es como yo prefiero llamarles. ¿Cómo lo ves, Félix? Bueno, desde aquel antiguo me vale del gobernador hasta luego decir siempre vamos a cumplir con los pagos, hasta ahora decir que voy a demandar, en esas tres instancias, el punto es, Miguel, ¿quién oyó qué primero y de quién? Porque lo que el gobernador dice, específicamente en Puerto Rico, donde en estos momentos el gobernador, en términos de los medios de comunicación, no tiene tanta proyección diaria, ni en televisión, ni en prensa escrita, ni en radio. Estas noticias las escuchas ya pasadas por el colador de un analista. Y, por ejemplo, en los tres casos han estado en contra de lo que ha dicho. Y si un analista está en contra de lo primero, ¿cómo va a estar en contra de lo segundo y cómo va a estar en contra de lo tercero? Quiere decir que, de cierta forma, aunque es cierto, su emoción
toma precedencia, pero también la emoción de los analistas y los políticos de Puerto Rico, de los periodistas, también toma precedencia, porque de cierta forma there's nothing that's going to be right. Él está viciado, como dijimos antes, viciado porque él habla mucho, dice cosas que no debe decir, y cuando las dice, si tú crees que es cierta, en todas maneras, ¿cómo un analista va a decirle que no a las tres cosas? ¿Voy a pagar para siempre? ¿O no me importa? ¿O voy a demandar? O en una de las tres tú vas a estar. Y frente a Alejandro hay un posicionamiento que yo nunca voy a estar contigo. Un tanto parecido a lo que había con Rosselló, pero aquí no hay sentido porque está propone tres cosas diferentes en tres momentos históricos en los últimos 9 meses y nadie se apiada del pobre Alejandro de que en alguna de esas tres por lo menos a lo mejor tendría la razón. ¿Y quieres decir algo más? No sé cómo tú lo ves allá pero quiero saber tu opinión, Miguel, si querías reaccionar sobre eso. Es que escuché entrecortado, lo siento, okay. No podría. No hay problema, pero en todo esto a veces salta la pregunta también, ¿en dónde están las representaciones, los discursos, las construcciones mediáticas de la resistencia y de la disidencia? No solamente de los partidos tradicionales, sino de otros grupos, esos medios alternativos, esas publicaciones, toda esa infraestructura mediática independiente, como le queramos llamar, ¿en dónde está? ¿Qué otros proyectos, personajes se están construyendo? ¿Cuál? Exactamente. ¿En dónde está? Entonces, un poco en ese vacío, que existe desde esa disidencia, otra, no la del PNP, pues claro que pueden haber todas estas improvisaciones y reconstrucciones y ambigüedades, porque al fin y al cabo tal vez no pasa nada, siguen ahí y siguen improvisando. Entonces a veces me pongo a pensar, claro, pero es que no hay de dónde. Cuando un puertorriqueño va y viene mucho, va fuera de Puerto Rico y regresa, siempre Puerto Rico parece un flashback. Ayer, por ejemplo, una de las noticias que se puso mucho en los medios sociales, en las redes sociales, fue que Tito Kayak estaba en una protesta en Oso Blanco. Así, el flashback de principios del siglo XX. Y ayer también hubo una protesta de los policías, también con pancartas. Y esta mañana había otra protesta, sí, que ocasionó un tapón. Es decir, fondo y forma, lo mismo y siempre. En este momento, y me hablas de medios alternativos, si no hay ninguna alternancia para formar un medio, para formar un movimiento, no la hay. Llega un momento que tenemos que decir, no busquemos las cosas donde no existen, solamente para sentirnos bien de que existan. They're not there. Y claro, todo el mundo va a decir, sí la hay, estás errada, Félix, pero búsquenla, pruébenmelo, díganmelo. Yo no quiero de nuevo ver un tipo de protesta imaginariamente novel como Tito Kayak en Oso Blanco. No lo quiero, ya lo vi. ¿Quién va a lograr cosas nuevas con modelos ya outdated? Dime. Y con eso yo creo que es hora y momento para despedirnos. Una pregunta al aire que nos reta a pensarnos y a reconstruirnos o empezar a crearnos de maneras distintas desde la alternancia. Muchas gracias, Félix, por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias, Juanqui. Gracias, Miguel. Gracias, Marcel, que hoy fue nuestro técnico, y Salvador, por estar con nosotros. Regresamos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio.